Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a estos videitos. Mi nombre es Maribel Herrera y bueno, hoy este look que vamos a estar haciendo lo vamos a crear con la paleta de Morphe de James Charlie. Y bueno, pues es una paleta muy completa, así que no te pierdas cada paso de este maquillaje. Y bueno, pues vamos, manos a la obra. Y hoy voy a estar haciendo el tutorial con nuestra paleta de James Charlie de Morphe. Y pues esta paletita ha estado muy agotada, tiene razón, porque es muy buena. Y bueno, pues luce así por dentro y vamos a comenzar. Me voy a guiar por los colores, no me voy a guiar por el nombre, porque se me hace. Con una brocha de difuminar voy a estar utilizando este tono que viene en esta parte del medio y voy a hacer toda mi zona de transición. Que apliqué ese tono, voy a estar subiendo un poquito más a este cafecito rojizo que viene, y también lo voy a aplicar en zona de transición un poquito más abajo en mi cuenca, y esto ya nos va a dar un color bastante más. Voy a estar aplicando un poquito de este color negro en la colilla de mi ojo para oscurecer un poquito nada más, y voy a difuminar nada más esa esquinita. Así nada más. Voy a regresar a mi brocha anterior y voy a difuminar muy bien esta parte. Con una brochita regular para poner sombra voy a estar aplicando en toda mi cuenca de mi ojo este azul. Lo voy a estar aplicando desde el lagrimal hasta la colilla por donde puse lo negro. Una vez que ya llegué a la colilla de mi ojo, voy a difuminar con la brocha que puse el color negro esta parte, solamente con unos toquecitos. Con mi dedo voy a estar aplicando este color que es como un azul menta shimmer, y voy a dar unos golpecitos en todo este azul que aplicamos anteriormente, solo para darle un poquito de destellos. Voy a estar utilizando el primer de The Edge Cosmetic. Voy a estar utilizando el corrector de LA Colors en el tono porcelana.
Voy a sellar con mi polvo translúcido Prairie Bulgar. Y mientras dejamos actuar, vamos a finalizar la parte de nuestros ojos. Y me voy a volar la barda con este color rosita como neón que viene en la parte de la esquina. Voy a agarrar un poquito y es el que voy a estar aplicando abajo de mis pestañas inferiores. Y con la brocha que estuve aplicando el tono azul, voy a agarrar un poquito y voy a venir a difuminar abajo de lo rosita. Voy a estar retirando mi polvo translúcido. Voy a estar utilizando para mis contornos esta paletita de la marca Sculpt & Glow. Y luce así. Voy a estar aplicando el Line Contour, este, con un poquito de este. Estar utilizando este rubor como meloncito que trae aquí. Llevando hacia la parte de atrás. Voy a estar utilizando este iluminador de la marca de Wet n Wild. Es la primera vez que lo voy a utilizar y el tono... No sé si traiga si trae un tono que es I'm So Live, el 396A, y de verdad que me ha fascinado. Bueno, aquí se me salió un poquito, pero quiero que vean lo bonito que está. Aquí voy a hacerles un swatch. ¿Sí ven cómo brilla tan hermoso? Voy a estar aplicando con mucho cuidado un poquito esta parte. Con una brochita pequeña voy a agarrar el del mismo iluminador y voy a aplicar en el lagrimal de mis ojos. Y también voy a aplicar un poquito en el hueso de mi ceja para dar unos simples destellos de brillo, muy poquito. Voy a estar aplicando este par de pestañas de la marca House of Lashes. Y es el nombre Iconic. Y bueno, ahorita regreso contigo. Voy a delinear mi boca con este lápiz de Be Bella Cosmetic, el tono 032 Cappuccino.
Y para estar rellenando mis labios voy a estar utilizando el color de BH Cosmetic en tono Viana. Para finalizar voy a estar aplicando el rímel de IT Cosmetic Superhero. Estar sellando con el Fix Matte de MAC. Y así es como llegamos a la parte final de este video, chicas. Muchas gracias por ver este video y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. No olvides de suscribirte en el canal de YouTube y en mi página de Facebook. Me encuentras en los dos como Mari House of Beauty. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.